tal, amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Justin Bieber y Selena Gomez oficialmente cerraron su capítulo juntos. Sin embargo, hace algunos días la cantante fue captada por los paparazzis retomando una de las actividades que solía hacer con el canadiense en el pasado. Por eso y te presentamos, Selena Gomez es criticada por retomar una de las actividades que hacía con Justin Bieber. Selena Gomez ha vuelto a hacer noticia en las redes a raíz de un polémico video. Si bien es cierto que, teniendo en cuenta que la cantante es una de las más seguidas en las redes y uno de los nombres más importantes de la industria musical, todo lo que haga la cantante acaba en las redes. Todo comenzó cuando Selena Gomez fue captada paseando en bicicleta al lado de una amiga mientras eran supuestamente escoltadas por un auto negro, algo que hasta ahora no había llamado la atención y por el que la están tachando de exagerada. Las imágenes del video se realizaron hace un par de semanas y había pasado desapercibido, ya que muchas estrellas suelen dejar de lado los autos y deciden salir a caminar o pasear en bicicletas. Sin embargo, recientemente comenzó a llamar mucho la atención, pues según fans de la misma cantante, creen que el auto negro que va detrás de ella es en realidad parte de la seguridad de la intérprete de Back to You. Aunque eso no fue todo, pues esta salida fue relacionada con aquella que tuvo con Justin Bieber en noviembre del 2018. Recordemos que las redes se enloquecieron cuando los fotógrafos publicaron unas imágenes de su paseo que dejaban claro que habían vuelto, en las que se mostraban más que felices en bici por Los Ángeles, apenas unas semanas después de que ella rompiera con The Weeknd. Por lo mismo, los seguidores de la expareja enseguida comenzaron a sospechar que el hecho de retomar esta actividad podría ser una indirecta para Justin. Y aunque su ruptura definitiva tuvo lugar en 2018, la pareja sigue dando mucho de qué hablar al día de hoy. Sin embargo, ellos han dejado muy claro que sus caminos están separados. Además, una salida en bici es simplemente una salida en bici. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.